Buenas madrugadas, hoy 27 de diciembre, son las por ahí las 2 y 15 de la madrugada, por eso les digo buenas madrugadas. Se preguntarán qué hago yo permiciando a estas horas de la noche. Bueno, voy a leerles un poco más de mi libro Al Bastardo. Al bastardo continúa en la política, ahora comprometido con la formación de su familia. Debía vivir de algo distinto al narcotráfico. Ya estaba craneando algo, porque ¿qué tal involucrar a su familia y mancharles el nombre de esa manera? Por eso se metió de lleno en la política, o más bien fue una de las fuertes causas por las que buscó otra profesión. Porque como abogado sería muy difícil ganar todos esos millones y millones. Además, también para tener poder y limpiar su apellido cuando se viera involucrado en investigaciones por la justicia vendida de la tierra de Colón. Así que se hizo senador de la República y desde su curul denunciaba las guerrillas, diciendo que el país no progresaba por estas. Y decía que fue uno de los que gestionó la creación de las cooperativas, que según él no era ningún grupo ilegal, sino que un equipo de seguridad para los campesinos, agricultores y ganaderos que estaban legalizadas en la Cámara de Comercio y autorizadas por las fuerzas militares como una fuerza privada de apoyo, y también autorizadas por el gobernador de su región. Pero esas eran puras patrañas del bastardo. Claro, él debía defender su grupo ilegal de los pajarracos, el ejército maquiavélico de la burguesía, pero ahora la idea era pintarlas bonitas como una cooperativa legal, porque según él, el ejército no llegaba a algunos sectores, y esos sectores se veían amenazados por las guerrillas, que según él se iban a robar las tierras, sus tierras, entre comillas. Pero no decía que su padre con anterioridad se había robado las tierras de personas vulnerables, de viejos que habían quedado solos, sin ningún apoyo. Por eso usted ya se puede imaginar la clase de tipo inmisericorde que es el bastardo y todo su clan de los ominosos. Así fue como se legalizaron los pajarracos, con la ayuda del Congreso de la República de la Tierra de Colón, con la ayuda de godos y supuestos libertinos. Por algo son libertinos. Y estos godos y libertinos se unieron para socavar al pueblo que en un tiempo las guerrillas sí defendieron con ahínco de los godos y libertinos torcidos y mediocres, porque como partidos políticos ya no tenían ningún ideal, ni doctrina, ni mierda, porque su nueva doctrina es la de trabajar en la política para enriquecerse robándose los recursos del Estado. Y se lo reparten como si se tratase de una mermelada en un pan de sal. Entonces aprobaron crear el ejército ilegal con el fin de que estos defendieran a capa y espada lo que ellos se robaron. Por eso el país empezó a involucionar con un ejército de matones legalizados que falsamente dijeron que iban a prestar un servicio de vigilancia privada pero sin armas, que solo iban a utilizar radios de comunicación para mantener al tanto a las fuerzas militares. Pero mentira, ellos ya tenían armas, eso fue mancomunado con los gobiernos que tuvo el Estado de la Tierra de Colón. Mientras tanto, los militantes de izquierda no eran muchos y muchas veces aparecían estos líderes comunistas y socialistas por ahí muertos. Lo peor es que cortaban sus miembros con una motosierra. Así iban sembrando el terror, tenían el gran descaro de decir que los terroristas eran solo y tan solo las guerrillas. Ese fue el discurso que siempre vendieron. Entonces el pueblo empezó a odiar a las guerrillas y otros a los pajarracos. Y el pueblo raso, si no se metía a los pajarracos, se iba para el ejército. Y esto pasaba por la desinformación que los politiqueros vendían. Al bastardo empezó a tomar nombre y renombre en la política, y muchos oligarcas empezaron a admirarlo y se decían que ese muchacho podría llegar a ser algún día presidente.
que en cualquier momento le serviría, que mientras tanto lo apoyarían en su carrera política, por eso llegó a ser ministro en diversas ocasiones, pero no ministro de Defensa, sino ministro de Hacienda. Ahí fue donde lavó casi todo el dinero del narcotráfico que existía en la tierra de Colón, tanto así que sus primos, los del clan ominoso, pagaron cárcel. Pero en la tierra de Colón, y no fueron extraditados, porque ellos fueron quienes formaron al bastardo y lo formaron bien, para sus intereses. Y no fue en vano porque gracias a él no murieron en una cárcel de otro país. Lástima que el bastardo haya preferido seguir el mal, porque si hubiera seguido el bien, le hubiera aportado mucho a la humanidad. En la tierra de Colón se vivía desangrando. Se mataban por aquí y se mataban por allá. Algunos le dicen la patria boba. Los pajarracos asesinaron a casi todo un partido de izquierda. Algunos huyeron para el exterior, otros se fueron para las guerrillas porque querían vengar a sus camaradas matando a muchos pajarracos. El bastardo dirigía la orquesta con terceras, cuartas y hasta quintas personas, así como le enseñaron sus mayores, que no se ensuciara las manos directamente. Pero con todo y eso existen muchas pruebas contra el bastardo, como cerebro y actor intelectual de muchos crímenes, como el crimen de aquel periodista que hacía humor político y que mostraban por televisión, que hacía parodias a toda la corrupción que pulula en esta tierra de Colón. Parecía un Charles Chaplin o un Mario Moreno, pero de aquí, de la tierra de Colón. Ese muchacho tenía el perfil para ser presidente, y el bastardo como visionario de la maldad lo sabía. Y si no hacía algo urgente, se convertiría en su piedra en el zapato. Entonces, cansado ya los pajarracos de tanta burra por parte de ese periodista de comedia que despertaba a todo un pueblo, al bastardo le dijo a su segundo al mando en los pajarracos que mandara quebrar a ese payaso, porque pasaba diciendo por donde quiera que iba, dictando conferencias, que el bastardo uribestiano, vulgaris, ominosos, es un tipo peligroso, peligrosísimo. Ya que este, junto con otros psiquiatras y psicoanalistas, habían detectado su grado perverso y maquiavélico que obtuvo por su crianza y por su desmedida sed de venganza. Entonces mataron a aquel que para bastardo era un payaso. Y todo el pueblo empezó a llorar y a maldecir a esos hijueputas asesinos sicarios. Hasta el mismo bastardo salió cínicamente por las noticias televisivas, dizque lamentando la muerte de James. Así se llamaba el periodista, y decía que por eso había que acabar con los asesinos de la guerrilla, que no permitían la libertad de prensa y de expresión, y que por eso se debía seguir apoyando las cooperativas de seguridad que él había estructurado, para dizque así proteger al pueblo de criminales como los que mataron a James. Y mucha gente se comía ese cuento, y así el bastardo fue fortaleciendo su discurso. Él creaba el crimen y después resultaba siendo la panacea. Yo sé que ya usted, querido lector, le dieron ganas de pegarle un tiro a esa mente tan terrorífica, pero calma, llegará a su final. Entonces ya no había periodista como James que se atrevieran a usar el arte del teatro para denunciar todas las anomalías en la administración pública de este estado mafioso. Por eso el bastardo podía ahora sí delinquir con más tranquilidad, porque muchos temían ser asesinados como James, por decir la verdad, por denunciar las injusticias de los egoístas, de la gente que se ha hecho dueña del estado, y el estado son ellos. Pero para la supuesta democracia, ahí sí que todos somos el Estado, para obtener votos, porque le conviene mantener al pueblo con esa creencia de que aquí existe esa tal democracia. Democracia de mierda. Por eso el bastardo se vende como Mesías, como la solución a todos los problemas de esta tierra, porque lo elogian y lo alaban y andan diciendo que al pajarraco, digo, al bastardo le cabe el país en la cabeza, así como decía James sarcásticamente, a James sí le cabía el planeta en la cabeza.
Bueno, pienso dejar hasta aquí, ya está la octava lectura de mi libro Bastardo, que haya hecho video. Y bueno, voy a andar la novena lectura más adelante, mañana.